jornada del fútbol profesional colombiano disputada este fin de semana dejó varias cosas claras para los equipos que buscan llegar a la final y a las semifinales de la Liga Colombiana. En primer lugar, ya hay equipos prácticamente clasificados como Tolima, Bucaramanga, Pereira, Santa Fe y Equidad, que logró asegurar su lugar después de vencer a Alianza Fútbol Club. Millonarios revivió las esperanzas después de ir empatando. En el último minuto logró marcar y llevarse los 3 puntos. Ahora amenaza con alcanzar la octava posición, actualmente ocupada por el América de Cali. Aunque el equipo escarlata sumó 1 punto en el clásico vallecaucano, aún no ha asegurado su cupo. Deberá garantizarlo el jueves contra el Deportivo Pasto en el Estadio Pascual Guerrero. Independiente Medellín sigue a la espera, aunque con remotas posibilidades, después de su victoria contra Bucaramanga. Por su parte, Once Caldas espera ratificar su clasificación a los cuadrangulares semifinales con un empate. El Deportivo Cali iba perdiendo el partido frente al rival de patio y logró empatar con este golazo de Fabián Castillo desde media distancia, logrando calmar y apaciguar los ánimos después de una hora de retraso que dio el árbitro Roldán debido a los disturbios en una de las tribunas de Palma Seca. Los azucareros buscarán revertir la crisis verde y blanca y recuperar puntos en el partido de mañana contra Jaguares, que se encuentra en la misma posición al borde del descenso. El encuentro está programado para las 6 y 10 de la tarde. Un equipo aguerrido, complicado. Trataremos de llevar un planteamiento acertado, oportuno para el juego, para sacar ventaja. De esta forma, todo está por verse en las últimas fechas del fútbol profesional colombiano y conocer quiénes serán los equipos que pelearán la final.